Hola amigas, bienvenidas a mi canal, yo soy Fanny y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las tendencias de ropa que veremos en esta temporada de otoño-invierno 2019, así que comenzamos. Antes que nada, les gustaría que siga grabando en otros espacios que no solamente sea el fondo de color atrás de mí. Si es así, déjenmelo en los comentarios qué les gustaría un poquito más. Y ahora, como este es un video un poquito más informal, de plática, me voy a acomodar un poquito mejor en la silla porque me estoy resbalando. Y les voy a estar contando que estuve yendo a algunas tiendas y estuve viendo todo lo que estaba en tendencia. Sobre todo en las tiendas de moda, pues más populares y más accesibles para todos. Pero, pues para no hacer tan largo este video, vamos a dividirlo en cuatro partes. Vamos a hablar primero de los colores que vi que estaban más fuertes. Y es que dentro de estos colores vi 8 que predominan más. Es el gris, el blanco, el negro, el amarillo mostaza, el verde oscuro, el rojo y el color terracota. A mí en lo particular me gusta más el color terracota, se me hace un color más otoñal. Este color es el como café rojizo, como color ladrillo, para que lo tengan más presente. Y en textiles sí vi algunas particularidades, sobre todo que hemos visto en otras temporadas, siento que está regresando muy muy fuerte. Dentro de eso está el vinipiel. Como saben, otoño se caracteriza por usar mucho este tipo de prendas, sobre todo chaquetas de vinipiel. Bueno, pues la que vi que predomina más es el vinipiel, porque lo vi en cinturones, lo vi en camisas, lo vi en chamarras, pero el vinipiel negro. Pero así que ustedes también pueden encontrar otro tipo de chamarras de otros colores, pero pues para que tengan en cuenta que el vinipiel negro es lo de hoy. También vamos a encontrar muchas transparencias y lo vimos en primavera, vimos muchas transparencias, pero estas transparencias vienen en tul y en organza, para que tengan también en cuenta que muchas de estas prendas las pueden reutilizar porque seguramente las tienen de otras temporadas y que son muy muy parecidas a lo que vamos a ver ahora. También viene la mezclilla, no se va a ir de verano, así que se queda con nosotros una temporada más. También vamos a ver lentejuelas, ya saben que todo lo que es lentejuelas, brillos y metálicos van a estar presentes. Y para finalizar, las perlas nuevamente aparecen, pero ahora ya no va a ser tan cargado ponerle perlas, sino que van a ser perlas más sutiles, más pequeñas y más esparcidas a lo largo de la prenda, no tan concentradas como la vimos en la temporada pasada. Ahora sí, hablando de estampados, en los estampados encontré cosas muy interesantes. Antes que nada, pues nos vamos con los de cajones. Vamos a encontrar los puntitos, pero los puntitos van a ser súper, súper pequeñitos. Vamos a encontrar nuevamente el animal print. El animal print se va a quedar muy, muy fuerte, pero ahora con estampado de cebra o de cocodrilo. También vamos a encontrar camisas, muchas cosas con cuadros tanto grandes como las camisas del leñador, como cuadros más pequeños, como estos que les voy a estar insertando en la pantalla. También vamos a encontrar las flores. Y en las flores vamos a dividirla como en tres partes. Las flores tradicionales que vemos en otoño, unas que vienen en colores más lavanda. Ese es uno de los colores que también se me olvidó mencionarles, que el lavanda y el rosa, como este rosa, también van a estar entremezclándose en esta temporada. Y vamos a encontrar las flores que son las rosas, pero súper grandes, de este tamaño. O sea, el estampado va a estar muy, muy grande, pero se ve muy, muy bonito. Otros estampados que vamos a estar viendo son las rayas verticales y los más interesantes y los que siento que valen pues un poquito la pena en cuestión de arriesgarse por lo menos con una prenda, son los estampados de ángeles y el estampado astral. Sé que suena un poco raro y fuera de lo cotidiano, de lo que vemos en otras temporadas, pero al menos el estampado astral está presente muy fuerte esta temporada y lo hemos visto no solamente ahorita en ropa, lo vamos a ver también en colecciones de maquillaje. Un ejemplo es la colección de Pony Park
con MAC, que tiene toda la temática astral. También hay otras colecciones que están manejándolo así. Y pues ese estampado como de la carta del tarot lo vamos a estar viendo muy metido en muchas prendas en esta temporada. Ahora, ya que sabemos de textiles, de colores y estampados, vamos a estar hablando de los estilos de las prendas que vamos a ver. De cajón, pues ya sabemos que se viene el cambio de temporada, se hace un poquito más fresco y vamos a tener que sacar las chamarras. Y estas chamarras pueden ser estilo biker, que son las que normalmente vemos de vinipiel. También vamos a estar viendo las chamarras de borreguita, como las del año pasado, pero ya no van a ser tan grandes como esa vez, porque esas eran demasiado grandes. Ahora las vamos a ver un poco más pequeñas y un poco más ceñidas al cuerpo, pero sin exagerar. Algo más como flojito, pero no tan flojito. Ahora también vamos a estar viendo mucha camisa larga y de cuadros y de piel. Ese estilo leñador lo vamos a estar viendo muy muy fuerte. Los jeans desgastados también regresan, pero esos jeans de Monfit, que son un poquito más con corte a la cintura y un poquito más holgados de la parte de arriba y más ceñidos de las piernas, regresan súper fuerte, pero con este estilo más desgastado. Los vestidos también van a ser fundamentales, pero ya no van a ser tan ceñidos al cuerpo. Van a estar más holgados, van a tener muchas capas, muchos volantes y sobre todo muchas transparencias. Sí va a haber unos más ceñidos al cuerpo, pero le van a agregar otras características, como son las mangas abultadas o las transparencias, el doble forro, que es el forro oscuro, y encima otro más con estampado o con transparencia. También vamos a estar viendo abrigos, muchos abrigos con peluche. Nuevamente el peluche va a regresar, pero ya no va a ser tan ostentoso, sino va a ser un poco más discreto. También vamos a estar viendo las bomber jackets. ¿Se acuerdan de esas chamarras que salieron hace como 2 años y que todo el mundo tenía una bomber jacket? Bueno, pues regresan. Así que si tú tienes una, es momento de desempolvarla, porque la vas a estar viendo en esta temporada y así con eso vas a poder estar en tendencia. Otra prenda que vamos a estar viendo, que también es de otras temporadas, son los pantalones jogger. Estos pantaloncitos que están muy bonitos y que son muy combinables, porque los puedes usar con zapatillas, sandalias o hasta con tenis. Bueno, pues se van a quedar nuevamente otra temporada más. Ahora los vamos a encontrar en colores más oscuros, más sólidos pero sobrios, y con estampados un poco más de cuadros. Para finalizar, pues ya vamos a seguir viendo lo que son los bodys y las minifaldas. Pero fíjense que en esta temporada estoy viendo que las minifaldas, más que tener textiles como con estampados de animal print, sí los vamos a ver con animal print y todo, como siempre, pero ahora los vamos a estar viendo en otro tipo de textil que se me olvidó mencionarles, y es el charol. El charol va a estar súper fuerte esta temporada, no solamente en calzado, también en prendas, sobre todo en chamarras y minifaldas, para que puedas armar tu conjunto. Y entonces, pues sí, es una prenda que debes tener cuidado, porque puede generarte un poco de molestia por el ruidito que haces al caminar, o también te puede generar un poco de calor. Pero siento que están muy muy bonitas para armar un conjunto y salir súper rápido, y no tienes que pensarle tanto para elegir tu outfit. Ya para finalizar, pues las faldas midi siento que van a ser un esencial en esta temporada. Hay muchas faldas midi muy bonitas. Ahorita las que se vienen son las plisadas, sobre todo con resorte en la cintura y en textiles metálicos. Los metálicos se ven muy bonitos, también vi en colores sólidos como negro, terracota, beige y blancas. Siento que esos son como colores muy básicos que puedes mezclar con otras prendas y sobre todo que te pueden sacar de apuros. Bueno, amigas, esto fue como a rasgos muy muy generales lo que se van a encontrar esta temporada en diferentes tiendas con respecto a las tendencias de otoño e invierno. Espero que les haya servido muchísimo esta información para que puedan renovar su closet o armar ya de una vez sus outfits para el resto de la semana. Yo por ahora me despido, pero antes te invito a que me sigas a todas mis redes sociales para que estemos en más comunicación y podemos compartir más tips de moda, belleza, estilo de vida y mucho más. No se te olvide seguir mi sitio web para conocer todos los lanzamientos de maquillaje, hablar un poquito de moda, perfumes, etcétera. Y ahora sí, ya me despido, pero no se te olvide que hay próximos videos de moda muy interesantes con respecto a lo de otoño e invierno. Ahora sí, ya no hago más largo este video y nos vemos la próxima semana.